Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo streaming del Panda de Wall Street. Hoy, por fin, viernes, día 18 de junio de 2021. Vamos a ver cómo se han movido esta mañana los mercados, que ha habido movimientos muy interesantes, muy intensos, que la verdad es que no sé a qué han sido debidos. Pues un segundito, que voy a cambiarme, que no tengo aquí puesta la cuenta correcta. Vamos a ponerlo a cuenta real y rápidamente empezamos ya con el streaming. Cierro WhatsApp. Y andando gerundio. Perfecto. Pues nada, vamos a ver qué ha pasado esta mañana. Hemos tenido un momento bastante brusco y rápido, tanto en el oro como en el Nasdaq. No sé qué ha pasado porque no había noticias. No he visto ninguna noticia relevante que sea responsable de ese movimiento. Así que nada, a ver si a lo largo de la sesión pues me entero o nos enteramos de qué ha pasado y por qué este movimiento tan brusco. El oro ha caído desde los 17.94,5 hasta los 17.74. $2.000 bueno, en precio de trade son $20 de caída. Totalmente gratuito porque, como digo, no ha habido ninguna noticia relevante que tuviese que mover el precio. Pues bueno, vamos a ver el petróleo como lo tenemos a falta de 7 minutos para la apertura del mercado americano. Vamos a ver, aquí tenemos el petróleo que continúa, aparece su corrección y que aquí parece habernos hecho en una hora una no oferta, con lo cual a partir de aquí no ha conseguido llegar a los mínimos anteriores y parece que quiere retomar el curso alcista. Vamos a ver en 5 minutos, pues efectivamente el precio pues parece que ha empezado a rebotar. No ha podido llegar a los máximos anteriores que tenemos aquí y a partir de aquí pues vamos a ver qué es lo que tenemos en cuestión de superórdenes del petróleo. Vamos a ver si tenemos algo que tengamos que tener en cuenta. Varias órdenes cercanas ahora mismo al nivel que estamos de 5.000, 6.000 contratos a nada, justo por encima y por debajo del precio, que de momento pues vamos a esperar a que tenemos a que se consuma, que son estas órdenes de aquí. Y aparte de esto, pues tenemos una orden grande perdida por aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Qué pasa aquí? Que no aparece la orden grande. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver. Hay una orden grande, pero no la alcanzo a ver. ¿Cómo puedes? Pues no sé. Tiene que haber una orden grande por aquí metida, pero no me aparece. Es una alarma, 5 minutos para apertura. Pues nada, luego la buscaré más abajo a ver dónde está escondida. No es normal que no aparezca aquí esta orden grande. Luego la miraré con más detenidamente a ver dónde se encuentra la orden. Pues nada, vamos a pasar a ver entonces el oro. Como vemos, pues desde esta mañana se había lateralizado bastante. Aquí nos ha hecho un upthrust, un volumen de parada, un upthrust. No nos ha hecho un test muy profundo y desde aquí el precio se ha desplomado, ¿de acuerdo? Yo estoy en largo desde ayer por la tarde. Estaba yendo muy en positivo esta mañana, que en este pico de aquí iba ganando casi $400 en la cuenta de swing y ahora mismo se me ha desplomado y estoy en negativo unos $200-300 porque tengo varias posiciones acumuladas. Así que bueno, vamos a ver si luego se recupera y nos da una alegría. De momento, efectivamente, pues sí, $300 y pico que voy perdiendo ahora mismo. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. De momento parece que el precio se está aplanando un poco. A ver si quiere remontar un poco. En gráfico horario, vamos a ver qué es lo que tenemos. Y me voy a poner aquí bien el chat para poder veros. Ahí está. Ahí lo tengo, perfecto. Pues vamos, vemos efectivamente cómo el precio en una hora pues se nos ha desplomado de manera muy agresiva. Vamos a ver hasta dónde llega esta caída. Ya que si llega por debajo de los mínimos de ayer, pues ahí me va a dar un buen viaje porque es donde tengo el stop, por debajo de este mínimo. Entré ayer por la tarde pues más o menos pues a este nivel y como veis pues ahora mismo pues estoy en negativo. En cualquier caso, veremos a ver cómo evoluciona, así que vamos a ver si podemos en cualquier caso operarlo. De momento el oro pues tras esta caída vamos a ver si quiere continuar esta caída. De momento parece que ahora tras el desplome está perdiendo un poco de fuelle. Vamos a ver si reacciona un poco mejor al mercado americano. Esta caída me escama un poco porque el Nasdaq también se ha desplomado y el oro le ha seguido. Hace tiempo que ya digo que el oro generalmente siempre era inverso al Nasdaq y últimamente va un poco a la par, porque si el Nasdaq se desploma, el oro debería ir al alza.
ya que es el valor refugio, pero esto no está pasando últimamente. Así que estoy un poco escamado. Aquí vemos el Nasdaq en una hora, como vemos, pues un desplome pues también bastante bestia. Ha perdido 150 puntos desde los máximos que había hecho ayer por la noche, lo cual pues es una burrada. Desde aquí pues parece que el precio está rebotando un poco. Veremos a ver en la apertura pues cómo reacciona. En cualquier caso, en 5 minutos pues todavía lo tenemos, bueno, de momento en esta caída. Vamos a ver si ahora hace un nuevo impulso en la apertura, o por el contrario, pues ya no baja más y da la caída por buena. En cualquier caso, aquí tenemos una zona de soporte que vamos a marcar, esta zona de aquí, que de momento parece que el precio ha respetado. Vamos a ver si a partir de aquí pues sigue subiendo o se vaya para abajo totalmente. Dicho esto, pues nada, 2 minutos para apertura. Tema de noticias que tengamos que tener en cuenta hoy. Aquí tenemos. Nada, ¿de acuerdo? Ahora mismo, hasta ya el lunes, no tenemos absolutamente nada. A las 7 de la mañana han habido, a las 9 y media de la mañana y ya nada más. Esto del Ecofin, tenéis que echar un ojo, no sea que sea esto lo que nos ha hecho desplomar el precio del futuro. A las 12 p.m., pues sí ha sido esto. Aquí ha sido Jorge con Draghi. El salvador del euro me parece que ha sido el responsable de la hostia que ha pegado el oro y el Nasdaq. El crecimiento europeo está teniendo un retroceso. Esto ha salido a las 12 y 6 minutos. Y la hostia ha sido, bueno, la hostia ha sido posterior. Ha sido a la 1. Entonces, bueno, no sé. Ha sido un poco tardío esto. En cualquier caso, gracias Draghi. Me estás haciendo perder pasta ahora mismo. Vamos a ver si esto se para o qué pasa. Poner esto fuera. Y pues nada, aquí tenemos ya todo lo que tenemos que tener. Esto, vamos a ver. No sé qué es, pero cerramos ventana. Pues fuera. Pues listo, ya tengo todo lo que no necesito cerrado. 30 segundos para apertura. Y muy buenas tardes, Morín. Bienvenido al streaming. Aquí estamos, que acabamos de empezar. De momento, a la espera de ver qué hace el oro y el Nasdaq, que es lo que más se ha caído, y a ver si el petróleo pues quiere romper este rango lateral que está haciendo ahora. Aquí lo vemos, voy a ir marcando zonas. De momento este rango. Uy, voy a birria de eso por aquí, un poco aquí. Y este de momento nos queda un poco lejos. Vamos a ir limpiando un poco el gráfico, que si no, tenemos demasiadas cosas. Aquí todas estas. Anterior. Es más, creo que voy a limpiarlo todo absolutamente, porque eso se está cargando mucho. Y ahora hago líneas nuevas. Ahí está. Así lo vemos un poco mejor. Pues venga. Si no, vamos arrastrando información de muchos días. Y cuando llevan tantos días y se ha roto tantas veces. Vamos a ver. Bueno, no sé. Ahora acabo de recibir un mail. Ahora lo leeré. Está. Bueno, pues aquí lo tenemos. Abre el mercado y vemos que el Nasdaq, perdona que me queda un poco empanado, el Nasdaq se va ahora para arriba. Vamos a ver si nos hace alguna oportunidad para poder entrar. No en la apertura, porque sabemos que en la apertura esto puede ser locura total. Y si se va hacia arriba, pues podría ser que se diese la vuelta y volviese a atacar los mínimos para retestearlos. Vamos a ver cómo va esto. Hoy voy a poner un poquito de musiquilla, porque como Xavi no está. Me voy a poner aquí, a ver esto. Vamos a ver dónde estás. La carpeta de la música. Vale. Así, a menos que suene algo de fondo. Hoy va a ser un día tranquilito, me parece. Es viernes, así que, bueno, veremos si podemos hacer algo. Música sin copyright. Aquí tenemos. Y vamos a darle. Vamos a darle. A ver esto qué tal. A ver qué tal se oye. Si está muy fuerte, avísame que la bajo un poco. Pero creo que tenía que estar entre 35 y 40 para que no molestase. Si está muy alta, por favor, avísame, Morín, que la bajaré un poco más. Y ahí lo dejamos, que esto es una hora y pico de música. Y la dejamos que no moleste. Venga, perfecto, pues vamos a ver ahí el Nasdaq que movemos, lo que decíamos, en la apertura tira para arriba, se da la vuelta y
Viene a retestear de momento la parte de abajo. Bastante volumen, como es lógico en la apertura. Y vamos a seguir. Muy buenas tardes, Derek. Bienvenido al streaming. Vamos a ver. La música en mi ordenador la tengo un poco alta, me está molestando. Como yo la bajo aquí, vosotros. Ahí está, perfecto, ahora sí. Venga, pues vamos a ver esto cómo va. De momento el Nasdaq ahora testeando los mínimos de la caída. Vamos a ver si quiere testearlos para romperlos o para darse la vuelta. Esperemos que sea para darse la vuelta, porque como arrastre el oro para abajo, me van a dar una hostia que me van a dejar temblando hoy. Qué rabia, pues mira que estaba a punto de esta mañana cuando he visto los 400 y pico. Digo, ah, voy a llevármelos al bolsillo, pero digo, no, joder, que siempre pego lo mismo, que me lo llevo y luego el precio sigue su rollo y no rasco. Digo, joder, pero lo que no esperaba yo, esta caída tan brusca, tan bestia que ha habido. Bueno, vamos a ver aquí, nos ha dilatado el soporte. Vamos a ver a partir de aquí, qué hace en las... Vamos a ver, dejando que se desarrolle. El petróleo de momento pues va buscando de nuevo la zona de alta del rango. De momento aquí no hago nada porque estamos en medio de la nada, estamos en un lateral. Quiero a ver que me rompa por arriba de los 71,20 para ya plantearme los largos, o que se me dé la vuelta y plantearme quizá pues algún corto, siempre y cuando estemos en los laterales. De momento a ver aquí, justo aquí antes de la resistencia, a ver qué hace. Muy buenas tardes, Diego Ángel, bienvenido. Bienvenido al streaming, acabamos de empezar hace... Nada, hace 10 minutitos, todavía no hemos hecho nada. Ahora vemos ahora sí el Nasdaq, que después de retestear parece que quiere empezar a subir. Vamos a ver en un minuto si vemos un poquito de estructura que nos permita plantearnos. Desde luego aquí no, porque esta vela es demasiado grande. A ver si esta vela rechaza un poco menos, pero lógicamente con esta vela así grande, que me tendría que poner por debajo de esta en realidad. Estos son más de $1,100. Que es una locura, que lógicamente no puedo ni plantearme una entrada aquí ahora mismo. Muy buenas, Pablo. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido al streaming. Pues nada, aquí estamos hoy. Hoy no nos acompaña Xavi. Tiene bastante lío y pues hoy no ha podido estar con nosotros. La semana que viene ya está más libre, así que supongo que estará más con nosotros. Además, la semana que viene en principio quiero hacer streaming. Estoy de viaje, pero aún así intentaré hacer streaming desde allí. En cualquier caso, al menos a mediodía, no quiero perder la costumbre. Y seguramente alguno de los días opere desde casa de Xavi. Y una vez más, espero que esto mi familia no lo oiga, porque no saben que voy a visitarlos. Vamos a ver. ¿La música se oye demasiado? ¿Se oye bien? O es que como yo la digo... digamos por el productor, pero no a través del OBS. Por favor, decidme si está demasiado fuerte. Vamos a ver, el Nasdaq, aparte de esta caída brutal, de momento un rechazo bastante fuerte. 24 horas para que me dé vela. Hombre, aquí sería para plantarse largos en horario por encima de esta vela, que son 221. Bueno, sí, creo que me puedo esperar encima de los 100 para entrar. Ya está, estás teniente, estás sordete, Pablo. Bueno, en cualquier caso, si no molesta, pues nada, menos como no estoy hablando con Xavi y habrá momentos que me calle porque muchas veces hablo por hablar. Estoy haciendo un poco de mumbling, de verborrea. Me callaré para que, bueno, se vea el gráfico y escuchar un poco más de música. Y un sorbito de café, cómo no. Esto... Pues nada, de momento el oro vemos que sigue ahí sin mucha intención de recuperar. Parece que ahora el volumen de caída parece que está parando un poco. Vamos a ver si decide girarse un poquito. Que no me vendría mal que se diese la vuelta y ganar, no sé, un par de miles. Me vendrían de coña ahora mismo. Pues nada, de momento a la espera de que se estabilice el mercado. Llegando a zona de resistencia, el petróleo de momento parece que ha sido rechazado. Pero de momento pronto como para plantearse una entrada inminentemente, ya que no veo todavía estructura en esta zona. Ahora sí, parece que en un minuto
Podríamos ver un poco de pullback a la resistencia rota. Vamos a ver a partir de aquí, pues si el precio quiere seguir subiendo. En cualquier caso, no me voy a plantear una entrada a 10 ticks, digamos, de la resistencia. Y menos que cuando estamos todavía por debajo de los 71, ¿de acuerdo? Que hemos perdido los 71. Vamos a esperarnos a ver que recupere zonas. Bueno, a ver el oro, que parece que va haciendo velas de rechazo, pero todavía no acaba de recuperarse. A ver si, con un poco de suerte, pues ya tira para arriba. Pues nada, vamos siguiendo los activos a ver hacia dónde quieren ir. Entonces el Nasdaq parece que va aguantando y no cae, pero tampoco sube, porque ha habido bastante rechazo aquí. Desde aquí arriba ha rechazado el precio. Pues ya ves, $500, no de puntos de aquí, sino en $500 en ticks. En puntos pues serían bastante menos. Pasando que esto lo ha rechazado. Pa, 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 pa. No lo pones. Bueno, claro, tengo puesto en dinero en vez de puntos. Pues nada, lo vemos aquí. De los 95, esto va a 130, pues 135 ticks. Bueno, puntos que nos ha bajado. No ticks, puntos que nos ha caído en este tramo. Lo he hecho mal. De 95 a 130 son 35, perdón, no 135. La vela verde, ¿te refieres a la del Nasdaq, Pablo? Bueno, supongo que sí, porque es la que estamos viendo ahora mismo. No sé, aquí es que me da la sensación que está haciendo un doble techo, pero habiendo rechazado tantas veces aquí esto, o sea, habiendo rechazado tanto aquí, yo mientras tanto no me haga, no me traje por encima este máximo y ya vea que realmente el precio no está por bajar, no me quiero plantear todavía, no me quiero plantear todavía una entrada. Voy a esperar un poquito más, ¿de acuerdo? Aunque sea para entrar un poquito más arriba, tenemos margen de sobras para plantarnos un trade incluso por encima de la vela grande de todas. Es que incluso aunque entrase por encima de esta vela, que ya es muy lejos, hasta la zona de la resistencia, que era el soporte, que era perdón, hasta la zona de soporte, que era resistencia, son $890. Entonces hay margen de sobras para plantearse un trade. Entonces no vamos a entrar antes de tiempo. Y vamos a esperar que el precio nos confirme que realmente ha acabado ya de caer. Porque con estos bandazos que está dando, me pueden echar en cualquier momento. Esta vela me gusta porque se me da rechazo, sobre todo si en 20 segundos cierra por arriba. Pero estando rechazando el precio y no habiendo superado todavía este máximo de aquí, ni este tampoco, pero bueno, sobre todo este máximo de aquí, quiero esperar un poquito más para ver qué sucede. Así que vamos controlando. Sí, a ver, esto es una vela que es que tiene mucho rechazo de ambos lados, es lo que digo, es que son 35 puntos por aquí y aquí serán unos 40 o 50 por lo menos, a ver. Desde los mágicos 80 hasta los 45, pues mira, 35 ticks también, pues es en 35 también. Si el otro es en 35, 80 con 25, 45. Pues 35 puntos también. Claro, es que hay mucho rechazo de ambos lados. Esto es indecisión, o sea, el mercado está empujando. Ahora mismo está habiendo una batalla entre los alcistas y los bajistas. Los bajistas han empujado el precio para abajo, pero los alcistas lo han rechazado. Y cuando los alcistas estaban ganando la batalla, los bajistas han entrado en juego y han echado la vela para abajo. Aquí está habiendo una batalla, de momento se la están midiendo al que la tiene más grande y la tienen más o menos igual. Así que vamos a esperarnos. Ahí vamos a ir controlando los demás, que no por estar mirando el Nasdaq se nos escape. Vemos que el petróleo vuelve de nuevo a buscar la zona de la resistencia. Vamos a ver un poquito las velas que lo veamos un poquito más claro. Esta vela hubiera sido bonita, pero como he dicho antes, es que justo por debajo de 71 entrar en largo es un poco arriesgado. Y más cuando faltan tan pocos ticks para la zona de resistencia. Así que vamos a ver si la rompe. Y cuando estemos por encima, pues nos plantaremos entradas en la primera corrección que nos permita entrar. Vamos a tener paciencia, ¿de acuerdo? Tenemos mucho tiempo. Hoy es viernes. Hoy es además un día raro. Voy a mirar a ver cómo está de volúmenes. Porque estoy todavía en el contrato viejo del petróleo. Voy a mirar a ver cómo está de volúmenes los nuevos contratos. Vamos a ver, Market Analyzer. Vale, vamos a ver aquí, vamos a añadir instrumentos. El CL viejo. Vamos a poner el CL nuevo.
está. Y vamos a ver el volumen diario que tienen. Volume. Daily volume. Daily volume. Aquí está. Apply. Vale, pues ahora sí, el contrato nuevo tiene muchísimo más volumen, así que momento de hacer el rollover en este instante. Y vamos a ver, vamos a rehacer el análisis Database Management. Bueno, para que no lo sepa, para hacer el rollover nos vamos a herramientas. La tercera opción, en mi caso lo tengo en inglés, Database Management. Y aquí ya nos aparece esta ventana, clicamos aquí el rollover y ya nos lo hace en este instante. Yes. Y ahora mismo hace el rollover y como veis aquí ya empieza, imagino que estoy en esta pantalla, ya empieza aquí el chart, el gráfico a cargar. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver aquí esto cómo está, porque parece que nos ha podido... Efectivamente, esto nos ha cambiado bastante, pero bueno. La zona de resistencia la tenemos aquí ahora, justo donde estamos. Y nada, pues aparte de esto, pues nada más. Lástima porque aquí, estando tan abajo del rango, hubiera sido más bonito poder entrar, porque tenemos bastante rango hasta el 71, que en este caso pues nos queda un poco para abajo. Pues nada, dicho esto, a continuar buscando oportunidades. Vamos a seguir viendo, seguir cómo va el Nasdaq. De momento parece que sigue queriendo subir. Perfecto, ahora sí que esta vela ya me gusta más, ¿de acuerdo? Si no se dilata mucho, ya se está dilatando mucho para abajo. No te veas tanto, porque entonces es una vela demasiado grande. Vela muy grande, $390. Demasiado grande porque si profundiza, hacer un pullback a la zona del soporte este de aquí o incluso este de aquí, me pueden dar bien. Así que de momento tengo que esperarme. El VWAP está muy alejado y no hay que descartar que el precio venga a retestearlo. Lástima porque si hubiera tenido menos rango esta vela, me plantearía la entrada justo por encima de los máximos. En este caso, me tengo que esperar a no ser que en 15 segundos la estructura me dé una entrada que pueda hacer. Así que no creo, porque 15 segundos es como demasiado. Sí, también está muy, muy alejada. Lástima. No puedo hacerlo ahora mismo. El stop me queda demasiado lejos, aunque me gustaba. Si esto no hubiera bajado tanto, la entrada, como digo, hubiera sido los 14.126.50. Pero como digo, de momento tan lejos no, porque puede retestearme y darme bien, como parece que está haciendo ahora. Pues nada, seguimos buscando para Bingo. Vamos a ver, mirando a ver cómo está la posición del oro, que pues sigue, de momento parece que se ha calmado un poquito, pero sigue bastante negativa. Ya la de swing ya está en negativo 400, porque tengo dos posiciones, una que va perdiendo 200 y algo y la otra 100 y pico, así que estoy en 400 negativo. De momento tengo margen suficiente, ¿de acuerdo? Esto me queda todavía bastante alejado porque es una cuenta que tengo bastante margen, porque puedo perder 500 en cada posición, con lo cual de momento lo tengo bastante bien. Así que vamos a ver si hoy a lo largo del día se recupera y volvemos a cerrar en positivo. Así que nada, vamos a esperarnos y a ver cómo va. Bueno, efectivamente, menos mal que no he entrado en el Nasdaq, porque aquí abajo ya sí me va a saltar el stop. Vamos a ver aquí esta vela cuánto queda de rango. 16 segundos, creo que se va a escapar otra vez. Ya se va mucho. Es que vaya velas está viendo esta tarde en el Nasdaq tan grandes. Aquí, esto de aquí. Es que tiene muchísimo rango esta vela. Además también mira cómo ha rechazado cuando entraba aquí. $430, habiendo tanta volatilidad en el Nasdaq, ahora mismo no puedo entrar aquí en este punto, así que me tengo que esperar una corrección un poquito más idónea. Cuando digo una corrección un poco más idónea, pues por ejemplo sería pues como esta que ha habido en esta zona de aquí, en la cual la corrección es una corrección más clara, con velas de menos rango a la media móvil, un rango que me permite entrar, y aquí esta entrada pues hubiera sido muy buena entrada. Pues voy a esperarme a ver si en el gráfico pues vemos una entrada aquí, porque además esta entrada, este trade hubiera sido un trade bonito, que muy probablemente hubiera llegado al take profit de $300. Vamos a mirarlo. Justo por aquí, hasta la parte de arriba, pues mirad, qué trade más bonito. El take profit generalmente lo tengo puesto en $300. Bueno, siendo el Nasdaq seguramente me hubiera protegido en algún momento antes, como ya sabéis. Pero bueno. Vamos a ver si vemos alguna otra entrada. De momento, a la espera de una oportunidad.
Muy buenas tardes, Ecar, y muy buenas tardes, Pierre24. Hacía unos días no te veía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al streaming. De momento no os habéis perdido nada. No hemos hecho todavía ninguna entrada. Y lo único que hemos cambiado el contrato del petróleo, hemos hecho el rollover al contrato nuevo, ya que había mucho más volumen. De momento seguimos a la espera. Vamos a ver esta vela ahora si ya empieza a tener menos rango. En este caso, aún así, aunque esta vela en rango no, tampoco me gusta tanto porque está habiendo muchísimo rechazo cuando el precio está subiendo. Pero bueno, si ya deja de haber bajadas, el hecho de que la vela pueda venir hasta aquí arriba me da bastante margen para una posible operación, siempre y cuando la vela pues cierre en una zona tal que aquí y no me quiera venir mucho más atrás. Que pese a eso, pues ya estamos hablando de que el stop es un stop de 200 pavos. Pero bueno, 5 segundos, aquí me lo puedo plantear. Siempre y cuando no cierre abajo. Y no se me va a ejecutar. Order No se me ha ejecutado. Joder. Ahora no, a ver si baja un poco. Se me da un coraje de la hostia. Se va a escapar sin mí. Esta entrada me hubiera gustado. Aunque luego se dé la vuelta, pero la entrada me gustaba. Vamos a ver, me esperaré. Aquí ya en plena extensión ya no puedo entrar porque el stop me queda muy lejos. Y aquí tengo esta zona de resistencia. Qué pena, qué pena. Qué rabia. Joder. Bueno, pues nada. Pues no, no, aquí lo que no vamos a hacer es entrar ahora aquí a lo loco, ¿de acuerdo? Buscando que se nos escape el precio. Porque se nos va a ejecutar la orden aquí arriba. Y tenemos aquí una zona que el precio se puede rechazar. Y mirar todo el stop por abajo que tenemos. Se ha escapado. Pues se ha escapado. ¿Sabes qué pasa, Pierre 24? Bueno, te voy a llamar Pierre, que es más corto. El problema de poner la orden límite, me lo voy a poner en una zona donde no me vaya a saltar. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, no la liemos aquí. El problema de la orden límite es que es más lenta, porque si le doy a orden límite, tengo que darle luego a la confirmación. Por ejemplo, buy stop limit, pumba. Y tengo que darle aquí al 1 y decirle que sí, que quiero esta orden aquí. Order Entonces, es más lenta la orden limitada. cancelled. Otra cosa es que la tuviese ya preparada, y si la arrastro y si la suelto, se ejecuta sí o sí. ¿Vale? Pero bueno, mira, estoy de suerte porque se nos hubiera. Aunque bueno, muy seguramente siendo en NASA, como digo, que me da bastante respeto. A la que hubiera ido a ciento y pico, ya me hubiera puesto por ahí a lo Cagini a toquetear, más que nada por los rechazos. Pero bueno, la orden limitada es. Ah, ¿no te pide confirmación? Ah, pues igual es que es algo que tengo yo en la configuración. Pero yo, de hecho, dejé de utilizar las órdenes limitadas. Sí, pero si le doy a buy limit, para que se haga buy limit. Si estoy por encima del precio, aquí no puedo poner el buy limit. El buy limit lo puedo poner si estoy por debajo, ¿ves? Aquí buy stop limit. Sin embargo, si me pongo por debajo del precio, aquí sí puedo poner un buy limit. ¿Ves? Claro, porque estoy por debajo del precio. Es cuando esto, por ejemplo, si estoy esperando el precio en un soporte, pues pongo la buy limit, como dices tú, y cuando llega aquí se ejecuta. Pero como yo quiero que se me ejecute cuando rebasa el máximo de la vela anterior, entonces, claro, no puedo poner el buy limit directamente. Tengo que poner lo que digo, lo del stop limit, y entonces confirmar. A eso es lo que pasa. Uf, madre mía, de la que nos hemos saltado hoy. Pero bueno, repito, estando esa vela ahí arriba en 155, ya te digo yo que me lo hubiera asegurado siendo el Nasdaq. Más habiendo estos rechazos, pero bueno. Que rechace lo que quiera, que vaya para abajo. Y vamos a ir a otra cosa. A ver qué. El oro de momento sigue ahí bajando. No acaba de recuperarse el gañán. Vamos a ver. De momento no me he planteado ninguna entrada en el oro porque ha tenido bastante extensión y ahora parece que se está quedando un poco sin fuerza de bajada porque en comparación esta bajada tan fuerte a esta que hay ahí, ves como que se está redondeando el suelo. Entonces, para entrar en corto necesito que esto haga una corrección un poquito más profunda, que coja fuerzas porque ahora mismo, pese a que va bajando poco a poco, lo está haciendo como redondeándose, haciendo como un suelo redondeando aquí que un poco más sin fuerza. Así que vamos a esperar si quiere tirar. Lo que sí veo ahora es el petróleo que tras esta rotura, vamos a ver en 5 minutos, estamos en 1 minuto ahora, que esta corrección a ver hasta dónde nos llega, para que podamos, a ver si podemos entrar en un largo, siempre y cuando cierre por encima de 71. Por debajo de 71 no puedo entrar en un largo porque los 71 pues nos puede parar el precio. Vamos a ver aquí el VWAP que se está metiendo fuertemente por arriba, eso es buena señal. A ver si el precio pues se nos para en esta zona de aquí.
Y el Nasdaq que se ha ido a tomar por saco. Al oro, al Nasdaq, que mira dónde está ya. Bueno, me gusta esta corrección, es bonita. Es que el Nasdaq dice que es muy noble, pero joder, a mí me parece un traidor de cuidado. Ay, que se me va ahora. Coño. Joder, con la empana que tengo. Así se ha ido. Bueno, vamos a ver. Aquí él ya va rompiendo. Es que tenía aquí justo. Bueno, vamos a ver. Sí, el Nasdaq es muy cabrón, tío. A mí, de luego, dicen que es muy noble, muy hostia. Muy noble mis cojones. A mí este, nada, digando, ya lo viste la semana pasada, digando 150 pavos a que me salte el stop en menos de un minuto. Pero, tío, ¿pero esto qué es? Vamos a ver. Ladrones, que esos son unos ladrones. A ver, pero bueno. Joder, se nos ha ido el petróleo aquí. Lástima. Bueno, a ver si hace un intento de bajar y no puede, entonces ya me puedo reincorporar. Creo que si rompe los 79 tenemos margen para ir. Y lo que voy a buscar es saber dónde estaba esa superorden tan grande del petróleo, que no me aparecía en el plano. A ver, deja que cierre un poquito por abajo esta vela. Vamos a ver. Ah, claro, ahora habrá cambiado, porque como he cambiado de. Ahí está. Ahora tenemos una orden grande en los 70,70 de 16.500 contratos. Es la más grande que tenemos ahora. Vamos a ponerla aquí. 70,70. Ahí está. Aplicar, aplicar. Perfecto, tenemos la orden. Está super orden. Y parece que aquí no quiere. Perfecto, pues aquí me voy a plantear si esta vela cierra ahí arriba. Un poco arriba. Order submitted. Vamos a ponerla ahí. Punto por el máximo de la vela anterior. Si rompe para arriba, que se nos la lleve. Y si no, pues que se vaya para abajo. Me gusta mucho esta entrada porque estoy comprando el impulso ya. ¿Habéis visto por qué? Pero no tengo, como otro día, sensación de hostia, que se me va el tiempo y no llego. El Nasdaq ahora sí se está poniendo bonito porque está haciendo la zona de soporte. Vamos a ver aquí. Sí, efectivamente, Pierre está para long, pero vamos a confirmar primero que nos haga una no demanda, una no oferta, perdón. El precio retestado aquí, de momento esto es un impulso bajista y esta es su corrección. ¿De acuerdo? O sea que esto el precio puede seguir bajando un poco. Entonces vamos a esperar que nos confirme el fallo de onda. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo que tenemos es un impulso bajista. Tenemos su corrección. Y tenemos una ventana que se abre sin que yo lo pida. Gracias a Dios. Tenemos su corrección. Y poca puntería. Gracias. Aquí tenemos la corrección de esta onda. Entonces, claro, ahora. Elliot nos dice que ahora tendría que venir un impulso más, pues que sea el 161 de proyección de la onda anterior. Si ahora, por ejemplo, aquí nos hace un fallo de onda, entonces sí que nos podemos plantear
los largos. A ver, si aquí ahora el impulso nos falla, ya sí que me puedo plantear la entrada para que sea pues esto, zona de soporte. Pero de momento vamos a ver, porque encima además tenemos las media móviles aquí, que las dos media móviles juntas suelen hacer de resistencia cuando se juntan las dos ahí bien junticas. Y vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde corrige. De momento tenemos corrección proporcional. Prácticamente ha llegado al 50% de FIBO. Y ahora el 61 está a punto de llegar. Vale, rompe 61. Pues nada. Pues ahora sí ya. Esto parece que quiere continuar. Vamos a ver hasta dónde llega. Lo ves muy desfasado en el tiempo. Bueno, aquí esto está en rojo porque parece que hay un poco de lag. Deje de mirar a ver. Voy a abrir. A ver qué puedo abrir aquí. Pero voy a mirar a ver, por ejemplo, en lo que tengo. Segundos. Claro, al principio yo lo tengo al tiempo porque lo tengo en hora. O sea, me faltan ahora mismo, por ejemplo, 35 segundos. ¿Dónde está? 40. Ahí está. Sí, pues me va a la hora correcta porque faltan ahora mismo exactamente estos segundos para que cambie la vela. Lo que debe ser es que entre la transmisión que yo tengo a que os llegue a vosotros, pues seguramente sí que haya retraso. Igual en YouTube va más rápido, por lo que tengo entendido. Pero no sé. Yo, por ejemplo, si veo mi streaming. Por ejemplo, cuando yo le doy a finalizar el streaming, desde que le doy a finalizar el streaming hasta que en el iPad se me corta la transmisión, pasa bastantes segundos, ¿eh? Eso también lo digo. Pero bueno, de ahí es que el poco puedo más. Teóricamente tenemos aquí internet bastante bueno, pero no sé si es que porque estoy en Reino Unido y la verdad es que no tengo ni idea por qué puede ser. Joder, el petróleo de las narices. Ahora sí que se ha ido, pero bien. Están en dos sitios a la vez. Ay. 3 segundos. Bueno, 3 segundos de retraso no es nada, ¿eh? Me parece poquísimo. Yo recuerdo, habiendo visto alguna vez streams que estaban operando, hasta 12 segundos de retraso, ¿eh? Desde su. O sea, desde lo que yo veía en comparación a mi tiempo real de mercado. O sea, por ejemplo, él le ponía cambio de vela y a mí, o sea, a él le salía, a mí, perdón, a mí me salía cambio de vela ya y a él le faltaban todavía 12 o 13, 12 o 13 segundos todavía para el cambio de vela. Sí, no, lo he visto, eso, pero eso es por el streaming de Twitch. Igual, si algún día hago alguna prueba en YouTube, igual es más rápido. Hostia, me ha dado rabia, el tema del petróleo aquí que se me haya ido. Me he quedado empanado viendo. No sé qué coño estaba viendo, pero aquí se nos ha ido, ahora sí se ha ido. Pues nada, a esperar a ver si corrige un poco, que podemos entrar. Me gustaría que corrigiese esta zona y a partir de ahí a ver si podemos entrar en un largo y que no profundice mucho. Venga, ahora sí el Nasdaq parece que nos hace esta corrección que queríamos. Vamos a ver esta onda hasta dónde llega. En cualquier caso, de haber entrado Pierre ha sido. Sí. Incluso habiendo entrado, el rango que hemos tenido hubiera sido muy bueno. Lo que pasa es eso. Estamos todavía en la corrección de esta primera onda. Que se ha dilatado bastante. Vamos a ver hasta dónde quiere llegar. Me quedo empanado con el petróleo. Aquí el petróleo se me ha ido, aunque tampoco me ha dado una muy buena entrada. Igual aquí, esta vela de aquí. No sé por qué no la he visto. Hace 3 minutos. Esta de aquí hubiera sido buena. No, no sé, estaría viendo. No sé qué coño estaría viendo. Pues nada.
Vamos a ver hasta dónde llega esta corrección. Pero no, nos estaba diciendo lo del petróleo, que esta vela de rechazo con justo en la zona de soporte, vela de martillo roja, bueno, es tu nombre colgado. Pues si tú por encima, aquí hubiera sido la entrada correcta. Pasa que me ha dado mucha rabia ahora mismo, la verdad que me ha dado mucha rabia. Tengo un momento FOMO de estos de Fear of Missing Out, que lógicamente no voy a entrar porque se ha ido ya a tomar por saco. Pero la entrada buena era esta. Uf, qué rabia. Además, muy, muy buena entrada de 60 puntos. Que joder. Habíamos triunfado aquí. Pero bueno, paciencia tú. Si nos ha hecho, nos ha hecho. Ahora no voy. Lo que gané ayer, que fueron los 530 estos, o antes de ayer, se me van a ir ahora a tomar viento, como esto siga cayendo. Qué pena. Pues nada, que es algo que te haga hacer, no vamos a tocar nada. Y se ha ejecutado. Bueno, pues ya está. Order filled. Pues bueno, la verdad es que funciona, funciona. Pues seré yo que estoy aplatanado metiendo las órdenes. Ver, vamos a ver. Si corrige un poco bien y nos deja entrar. General, si lo miramos bien, esto es una guarrada. Aquí qué tendencia hay. Esto estaba en un lateral. Y es que esto en realidad no teníamos ni que tocarlo. Si lo vemos así, aquí, es que qué tendencia. Es que no hay tendencia aquí. Esto es un lateral. Estamos en un rango total. Y meterte aquí es que se te gira en cualquier momento el rango. Así que de momento lo voy a dejar, salvo que me rompa zonas. Aquí ahora mismo vamos a de momento dejarlo. Porque aquí entre donde entre, es que estoy viendo, y más con los rangos que está viendo de vela, es que entre donde entre me van a dar una hostia al final que me van a hacer temblando. Así que nada, esto es una guarrada. 5 minutos, es que esto es un rango lateral. Voy a dejarlo un rato a ver si quiere romper o hacer algo o pillar los rangos un poquito que de tiempo porque es que. Cuando ha estado aquí en el soporte, ha pegado la hostia y se ha ido totalmente sin dejar. Y después se ha quedado tan fuerte, cualquiera se mete así del tirón. Pues nada, paciencia, señores. Hoy no está siendo un día muy productivo de momento. Pero vamos a ver cómo reacciona. La estructura Wyckoff la ha dado perfecta esta mañana en el oro, tío. Esta mañana, además, que como no lo estaba viendo. Pero bueno, aquí no se ve mucho, pero en la cuenta. Donde tengo, vamos a ver aquí si se veía. Nos ha hecho un upthrust perfecto. Volumen de parada, upthrust y luego un test de upthrust y luego se ha caído. Es el oro, a ver si puedo verlo. Porque esto se ha visto bastante bien en 5 minutos, creo que ha sido. Mira, voy a ponerlo aquí el oro.
Vale, para los que les guste el tema de Wyckoff, aquí en la estructura, en zonas de máximos, tenemos volumen de parada, nos corrige, upthrust, nos corrige, test de upthrust, y a partir de aquí el salto del hielo, que eso nos ha tomado por culo, y lo que nos falta ahora sería el back a la zona de hielo, que es que no lo ha hecho siquiera. Así que vamos a ver.